Quiero comenzar diciendo que yo no pensaba que íbamos a llegar a ese punto en el libro de Jeremías. Saben ustedes que el tema de esa serie de sermones ha sido la esperanza. Y hemos estado buscando a través del profeta Jeremías esperanza no solamente para el pueblo de Judá, pero esperanza para nuestras vidas. Pero la verdad de las verdades es que el estudio de Jeremías y el pueblo de Judá, nuestra búsqueda de esperanza, nos ha llevado justo a una conversación sobre el sufrimiento y la presencia de Dios. Créame que he luchado con el Señor mismo esta semana, porque no es fácil predicar del sufrimiento más cuando conocemos que servimos un Dios para lo cual todo es posible. Si para usted, Señor, nada es imposible, ¿por qué hay tanto sufrimiento en la vida? La otra cosa importante de ver en ese texto de Jeremías es que en este país, en los Estados Unidos, y ha tenido una influencia en nuestro cristianismo, tenemos la tendencia de creer que todo es personal. Que cuando yo reflexiono sobre el sufrimiento, es que mi pecado me lleva a sufrir, o el pecado de otro me lleva a sufrir. Pero el texto de Jeremías habla de sufrimiento de todo un pueblo. Todo el pueblo de Judá está sufriendo. De la gente más alta que tiene el poder de tomar decisiones, hasta los niños más chiquitos que sabemos que son inocentes. Pero aún sufren. Entonces, en ese contexto, nosotros estamos en búsqueda de una palabra de esperanza. Lo interesante para mí es que fue hasta que tenía 20 años que yo comencé a reflexionar del contexto del sufrimiento a una comunidad. Y era mi pastora que comenzó a modelar para mí que el racismo existía tanto en este país, que habían pueblos enteros que estaban sufriendo, y yo, nacida en este país, criada por personas buenas, no me había dado cuenta de la realidad de comunidades allí apenas en mi barrio. Cuando me fui a Nicaragua como misionera, me enfrenté con esa pobreza de generación a generación, personas con lo cual yo trabajé dándole un pote de atol, sabiendo que sus padres y sus abuelos y sus antepasados habían estado en una pobreza. Y comencé a cuestionar: Señor, eso es un sufrimiento que no se soluciona con una sola decisión. Hay un sufrimiento de un pueblo, ¿y dónde está Dios en medio de eso? En nuestra búsqueda de la esperanza nos encontramos justamente en el sufrimiento. Y quiero ir primero al texto de Jeremías 24, lo cual leyó Nubia. Porque una de las cosas que el Señor comenzó a presionar sobre mi corazón era lo interesante que después de todos los capítulos del Señor diciendo: hay que arrepentirse, hay que saber y recordar quién soy, y el pueblo jamás le oye. En el capítulo 24 el Señor permite que se le lleven al exilio, ¿verdad? Por 70 años. Pero la cosa curiosa para mí es que el Señor le dice al pueblo: los de ustedes que fueron llevados al exilio, ustedes que pagaron las consecuencias de sus pecados, las personas que dejaron ir, se sometieron aún a ese proceso de exilio.
son las personas con lo cual voy a dar futuro. Muy pocas veces en nuestras vidas estamos dispuestos a entregarnos al momento de sufrimiento para allí en medio encontrar el Señor. Yo no sé si ustedes han visto una persona que se está muriendo, que ha llegado al punto de aceptar su mortalidad y comienza a morir con propósito. ¿Alguien lo ha experimentado? Alguien que tiene la fe de saber que aún que va a fallecer, su muerte no va a ser el final. Y en vez de luchar en contra de lo que está ocurriendo en su cuerpo, comienza a dar testimonio con su habilidad de dejarse ir con la paz y la gloria de Dios. ¿Lo han visto? ¿Alguien? Es una de las cosas más lindas. Yo doy gracias a Dios a mi mami, que fue la primera persona que me ayudó a enfrentar la muerte sin miedo. Cuando estaba muriendo mi bisabuela en su cama y toda la familia allí alrededor en su casa, todo el mundo callado aparte, ¿verdad? Porque nadie quiere acercarse. Pero mi mami se acerca y pone las manos sobre la cabeza de mi bisabuela y comienza a cantarle los himnos de la iglesia, con una calma, con una paz. Yo era niña y mi mami me acercaba, y todo el mundo con miedo, pero mi mami sabía que la muerte del cuerpo de mi bisabuela no iba a ser el final, más bien allí era un momento en el cual podríamos experimentar la gloria de Dios. Como cuando el pueblo se fue llevado al exilio, y el Señor dijo, los que se sometieron a lo que estaba pasando, iba a encontrar la paz. A veces, cuando nosotros estamos separados de Dios, aparte de donde Dios quiere que estemos, Dios permite que ese momento de separación nos sirve para luego traernos de regreso y enseñarnos aún más de su presencia. Una de las personas que he estudiado para este sermón es la Madre Teresa. Primero, la Madre Teresa dice que cada ser humano debe tener la expectativa que va a encontrar sufrimiento. Levanta la mano si ha encontrado sufrimiento en tu vida. Por supuesto. Entonces, si sabemos que vivimos en un mundo donde hay sufrimiento, ¿por qué en momentos estamos con tanto miedo de enfrentar lo que sabemos que está allí? Lo interesante para mí es que el sufrimiento junto a un Dios de todo poder levanta muchas preguntas en nuestras cabezas, ¿verdad? Uno de los miembros que había sobrevivido el holocausto de los judíos tenía un escrito donde él comenzó a enjuiciar a Dios por haber permitido tanto sufrimiento. Pero al fin de cuenta, sabemos que el sufrimiento existe. Quiero hablar de varias causas del sufrimiento. Uno puede ser resultado o consecuencia de nuestras propias acciones. Sabemos que el pueblo de Judá fue llevado al exilio porque no escucharon la voz de Dios. Imagínense que usted es madre o padre teniendo a un hijo enfrente y usted le dice, no haga tal cosa porque eso es lo que va a ocurrir. Y el niño o el joven lo hace y uno dice, ve. Esas son las consecuencias que te dije que iba a enfrentar. A veces, porque soy madre de adolescentes, uno dice, yo he vivido más tiempo, yo sé que eso te va a llevar a esto, aunque no lo ves. Pero aún insisten y aún reciben las consecuencias de sus acciones. En otros momentos el sufrimiento es resultado o consecuencia de las acciones de otros.
Y eso es importante dialogar en la iglesia, porque cada uno de nosotros, me imagino, tiene algún duelo que sale de algo en tu familia, ¿verdad? Algún duelo, porque ninguna familia es perfecta. Y parte del pecado en nuestras vidas es que mi pecado tiene impacto en la vida de los demás. Y lo que pasa es que las personas que están más cerca a mí reciben más el impacto de las malas decisiones que yo tomo. Entonces, como iglesia, necesitamos hablar de eso, porque a veces los niños están intentando entender quién es Dios y qué es el pecado, y decimos que Dios es como su papá y su mamá, y en su contexto tienen que entender que Dios tiene un amor incondicional, sin importar lo que experimentan en la casa. Y a veces nosotros encontramos un sufrimiento que viene de causa natural. El hecho que nosotros somos mortales, que mi bisabuela iba a fallecer en algún momento. Y lo interesante y lo bonito, me ha llevado como 20 años entender la profundidad de eso, es que cuando Cristo murió en la cruz, no nos salvó solamente del pecado, pero también de... ¿De qué? De la muerte. Porque igual la muerte nos causa sufrimiento. Entonces, en vez de simplemente preguntar por qué existe sufrimiento en un mundo donde Dios tiene control, yo creo que a fondo, parte de nuestra pregunta es: Señor, ¿cómo puedo creer? ¿Cómo puedo tener esperanza aún en medio de mi sufrimiento? ¿Cómo puedo creer en la luz cuando todo está oscuro? ¿Cómo puedo creer aún cuando estoy separada de usted y en exilio, que usted tiene futuro para mí? Pero en vez de enfrentar nuestras propias preguntas, comenzamos a echar culpa. Y ahorita estamos en un momento en la vida de la historia en lo cual, por COVID, todo el mundo está echando la culpa a todo el mundo, ¿verdad? Tal vez eso pasa en su casa, por cierto, pasa en la nación. Decimos que la culpa son los científicos que produjeron una vacuna muy rápido. O la culpa tiene el CDC porque no da información clara. O la culpa tiene la gente no vacunada porque no están haciéndolo bien para todos. O la culpa tiene el presidente y su administración anterior. O la culpa tiene el presidente actual, ¿verdad? Pero al fin de cuentas, cuando terminamos de echar la culpa a todo el mundo, hay gente muriendo, hay gente sufriendo. Y la pregunta para nosotros como pueblo de Dios es: Señor, ¿cómo podemos ser luz en la oscuridad? ¿Cómo podemos tener esperanza aún en medio del sufrimiento? Quiero que abren sus boletines y quiero que veamos parte de lo que está escrito de Lamentaciones. Lamentaciones es el libro de la Biblia que sale después de Jeremías. Es un libro de poesía muy parecido a los Salmos. Y muchos de los teólogos creen que Jeremías fue el autor de Lamentaciones. Y en ese texto, precisamente en Lamentaciones 3, encontramos la voz de alguien que está sufriendo, teniendo un diálogo con Dios. Levanta la mano si en medio de tu sufrimiento has dialogado hasta echar la culpa a tu Señor. Solo yo y Elvin y Magnum y Cosme. Porque eso es parte de una relación. Si sabemos que Dios tiene control, si sabemos que Dios tiene ese poder, cuando estamos sufriendo, comenzamos a dialogar con Él. Y quiero que ustedes vean en el texto que eso no solamente es natural, pero es parte de la fe. Más bien, lo que el Señor menos quiere es que no le hablemos, que estemos lejos, que nuestros corazones no le están escuchando.
Pero en ese texto, hasta llegar al verso 21, es toda una litanía de dolores que siente ese Señor. Yo soy aquel que ha sufrido la aflicción bajo la vara de su ira. Me ha hecho andar en las tinieblas, me ha apartado de la luz. ¿Has sentido en algún momento de tu vida que has sido apartado de la luz? Que completamente has perdido la capacidad de ver dónde estás y dónde está el camino para salir. Muchos hemos sentido así. Una y otra vez y a todas horas su mano se ha vuelto contra mí. Momentos en los cuales sentimos, Señor, pero es una cosa tras otra cosa. ¿Cuánto voy a tener que enfrentar? Siente que el gran Señor está en mi contra. Me ha marchitado la carne y la piel. Me ha quebrantado los huesos. No es fácil envejecerse, ¿no? Eso es parte de nuestra mortalidad. Me ha tenido un cerco de amargura y tribulaciones. Eso es lo que más me tocó de ese texto. Yo no sé si te ha pasado, pero a veces la vida se vuelve tan duro que hay una amargura que rodea el corazón de uno. Y cuando uno siente esa amargura, entra la luz del Señor. Entra el amor de Dios. Entra la paciencia. No, porque estamos encarcelados en nuestra propia amargura. Me obliga a vivir en las tinieblas como a los que hace tiempo murieron. Me tiene encerrado y no puedo escapar. Me ha puesto pesadas cadenas. Por más que grito y pido ayuda, Él se niega a escuchar mi oración. ¿Has sentido en la oscuridad de la noche algún momento que el Señor no te escuchaba? Por supuesto que sí. Es parte de la condición humana y el sufrimiento que enfrentamos. Y a veces queremos una esperanza fácil, pero la verdadera esperanza sale en los momentos más difíciles de mi vida. He sembrado de piedras mi camino, ha torcido mis senderos, me vigila como un oso, me echa como un león, me aparta del camino, me deja del todo desvalido, con un arco tenso me ha hecho blanco de sus flechas. Me ha partido el corazón con las flechas y sigue y sigue y sigue hasta el 21. Alguien léeme el verso 21. ¿Qué dice en el verso 21? En el verso 21, ¿qué dice? En esto recapacitaré en mi corazón. O como dice allí, pero algo más me viene a la memoria, lo cual me llena de esperanza. En medio de todo el sufrimiento de un pueblo, de la noche más oscura mía, en medio de todo eso, agarro algo, se me viene a la mente algo, lo cual me llena de esperanza. Hermanos y hermanas, esa es la verdadera esperanza en la fe. Reconociendo el sufrimiento y lo difícil de la vida y el poder de Dios y las preguntas que tenemos, pero agarrándonos de la memoria que me llena de esperanza. El verso 22, el gran amor del Señor nunca se acaba. Nunca jamás se acaba. Separado de Dios no se acaba. En pecado no se acaba, tenso no se acaba, amargo no se acaba, nunca se acaba el amor del Señor y su compasión jamás se agota. Este es mi verso preferido de ese texto. Cada mañana se renueve sus bondades, muy grande es su fidelidad. Cada mañana, cuando usted en su vida está sufriendo, ¿qué es el tiempo más duro del día? ¿Qué? La noche. La noche. Ay, Señor, está oscuro y me siento sola. Estoy agotada del día.
O me levanto de madrugada, Señor, ¿qué hago? Tanto que tengo que enfrentar. Las personas más fieles en la oración te dicen o me dicen a mí: pastor, el Señor me levanta de madrugada y me pongo de rodilla y intercedo. A veces ni sé por quién estoy intercediendo, pero en este momento hay alguien en la noche clamándole al Señor y alguien intercediendo diciendo: aguántase, porque en la mañana la misericordia del Señor es de nuevo. Como dice la madre Teresa, hay sufrimiento. Jesús mismo dio su vida porque sabe que el pecado y la muerte existe. Hay sufrimiento, pero la pregunta es: no, ¿a quién le vamos a echar la culpa? Mi marido, mi esposa, mi hijo, mi madre, mi padre, la iglesia, los líderes, el presidente, quien sea. Pero ¿cómo va a salir de la oscuridad en tu corazón, en medio del sufrimiento? Cada mañana se renueve sus bondades, muy grande es su fidelidad. Por tanto digo: el Señor es todo lo que tengo, en Él esperaré, en Él esperaré. Bueno es el Señor con quienes en Él confíen, con todos los que lo buscan. Bueno es esperar calladamente que el Señor venga a salvarnos. ¿Quién tiene paciencia para esperar al Señor cuando está sufriendo? Aleluya. Tener paciencia cuando estamos sufriendo no es fácil. Y en mi propia vida yo puedo ver hábitos que he formado atrás de 20 años, que en mi frustración le quiero decir al Señor: pero líbrame, Señor, ya. De los 20 años yo quiero ser libre en un día. Espérese, dice el Señor. Espérese por el trabajo que estoy haciendo en tu corazón. Bueno es el hombre, que el hombre aprenda a llevar el yugo desde su juventud. Déjenlo estar solo y en silencio, porque así el Señor se lo impuso, que hunda el rostro en el polvo. Tal vez haya esperanza todavía, que da la otra mejilla a quien lo hiere y quede así cubierto de oprobio. El Señor nos ha rechazado, pero no será para siempre. Para mí eso es muy importante. Si estás sufriendo, si el mundo está en sufrimiento, si sentís el pesado de estar separado de Dios, no ha terminado la historia, porque Dios sigue motivando y moviendo en nuestras vidas. Nos hace sufrir, pero también nos compadece, porque es muy grande su amor. Escuche el 33. El Señor nos hiere y nos aflige, pero no porque sea de su agrado. La vida es dura, hermanos y hermanas, pero el Señor es fiel y su misericordia es para siempre. A veces, enfrentando el sufrimiento, hay que entregarse al momento, dejar de luchar y angustiarse tanto que pierde la capacidad de escuchar la voz del Señor. Porque la paz que puede venir aún en medio del sufrimiento es poderoso y viene solamente de Dios. Quiero terminar con tres puntos. A veces cuando estamos en momentos de sufrimiento largo, o momentos como lo del pueblo de Judá, que uno dice: Señor, ya no hay salida. Ya han sido llevados al exilio, ya tienen que pasar 70 años ahí. Hay tres promesas de esperanza aún en medio del sufrimiento. Y el primero es saber quién se ha revelado ser Dios sobre la historia. Usted está aquí por la fe que tiene en Dios que le ha llevado hasta acá. El Señor ha sido bueno con ustedes y conmigo. Le ha liberado de muchas cosas. Y en medio de lo difícil a veces se nos olvida quién es Dios. Dios se ha revelado fiel en tu vida en el pasado. El segundo punto es: hoy día,
En el presente, aún en medio del sufrimiento, como los niños huérfanos que pueden crear juegos, o los niños en campamentos de refugiados que encuentran alegría y gozo. Nosotros a veces estamos viendo tanto que nos agobia la vida, pero Dios está presente en lo pequeño. ¿Te has dado cuenta tan rápido que un niño perdona a otro niño? Porque no tiene tiempo de andar guardando amarguras. Perdona y sigue, porque Dios está presente, presente en medio de nosotros. Y tercero, la promesa del fin, que en Revelación o Apocalipsis 21 escuchamos que va a haber el día que el Señor limpia las lágrimas de cada ojo, que no va a haber sufrimiento ni muerte, porque todo va a ser nuevo. Nosotros creemos que aún que mi bisabuela está falleciendo, ella va a vivir de nuevo, pasado, presente y futuro. La esperanza en medio del sufrimiento. Concluyo con eso. La Madre Teresa, una de las razones por lo cual buscaba mucho de ella en todo eso, es que la Madre Teresa me impresiona como persona de fe que en vez de huir del sufrimiento, se metía. Cuando la gente sufría, la Madre Teresa iba a la par de ellos a acompañarles. Y la Madre Teresa no tenía en sus manos la capacidad de cambiar el sistema de pobreza que existía en la India. Aún sin embargo, entraba en el sufrimiento para darle gloria a Dios. La Madre Teresa decía que de todos los sufrimientos que ella había visto, el sufrimiento más profundo era el sentir que tenía algunas personas que estaban solas. Y quiero que ustedes reflexionen en tus vidas. Los momentos de sufrimiento más duros normalmente tienden a ser los momentos cuando nos sentimos solos. Que Dios nos ha abandonado, que no sabemos cómo contar con otro ser humano. Y el enemigo nos llena de mentira, mentira, mentira. Tenemos un Dios que promete nunca dejarnos solos. Un Dios que aún en el exilio está preparando futuro para nosotros. Un Dios que amó tanto el mundo, que dio a su Hijo unigénito para que todos que creen en Él tenga vida y vida eterna. Que no entró en el mundo para condenar el mundo, pero para salvarlo. El sufrimiento a veces nos engaña y creemos que estamos solos. Pero tenemos un Salvador que dio su vida para que pudiéramos vivir en victoria y esperanza. Eso no es una esperanza fácil, pero ustedes no son personas que han tenido la vida dado. Son personas en su fe, como todas personas que han luchado y han agarrado de la esperanza en medio del sufrimiento. Dios tiene propósito para nosotros. Dice al final de Juan 3 que leyó Elvin, porque a veces nosotros aborrecemos la luz y no damos la vuelta a lo que Dios nos ha dado, pero la luz está allí siempre, como en el verso 21 de Lamentaciones 3, se me acuerda, se me viene a la mente el amor de Dios y la misericordia nueva cada mañana. El centro de todo eres Jesús.
siempre serás Cristo. Cristo, el centro de todo eres Jesús. El centro de todo eres Jesús. Desde el principio y hasta el fin, tú has sido y siempre serás.